Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. ¿Qué tal estáis, amigos? Hacía mucho tiempo que no aparecíamos aquí en este canal. Yo siempre intento guardar un hueco, un tiempo, para seguir avanzando en estos relatos y en esta investigación que tomé hace tanto tiempo sobre encontrar la parte real oculta entre líneas en todos estos relatos. Pero claro, ya sabéis que a veces el tiempo consume nuestra vida y eso no puede ser. Tenemos que guardar siempre ese pequeñito tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Por eso hoy volvemos y a lo grande, con uno de los relatos más largos de Howard Phillips Lovecraft y más extraños, con un montón de referencias. Son tantas que vamos a tener que hacer dos vídeos, uno para el relato que es este y otro para su explicación y referencias extrañas en cuanto a menciones. Vamos a ver que menciona Metatron, también menciona al libro Eliphas Levi, menciona un montón de cosas muy interesantes que lo haremos en un segundo vídeo. Pero en este, el gran relato. ¿Cuál es? Se llama Charles Dexter Ward. Este relato empieza en un sanatorio para enfermos mentales cercano a Rhode Island, Providence. Parece ser que en este sanatorio había desaparecido un hombre llamado Charles Dexter Ward. Charles había sido internado por su apenado padre, ya que había visto en él una creciente demencia que lo iba deteriorando poco a poco, no solo en su mente, sino también en su cuerpo. Charles Dexter Ward parecía extremadamente viejo para sus 26 años. Su respiración y ritmo cardíaco iban descompasados, entrecortados, y había perdido incluso la voz. Hablaba entre susurros incomprensibles. Además, su digestión era muy lenta y su cintura se había encogido borrando una marca que tenía en la piel de nacimiento. Le había crecido una mancha oscura en el pecho y los médicos coincidieron en que los procesos metabólicos de Ward eran insólitos. El doctor de la familia Ward era el señor Willett. Este hombre fue quien, bueno, lo había visto nacer, crecer y lo había intentado tratar. No fue fácil decidir el internamiento en el sanatorio del joven Ward, ya que siempre se había mostrado lúcido, muy inteligente e incluso poderoso. Fue internado realmente por su deterioro visible y por sucesos extraños que contaban sobre él. Su desaparición fue todo un misterio. En su habitación, lo único que habían encontrado fue una ventana abierta, pero esta se alzaba a unos 70 pies del suelo. Estaba muy alto para escapar por ahí. Willett parecía estar muy asustado tras pensar en la idea de que Ward estaba en libertad. Y eso es así debido a unas terribles e incomprensibles experiencias que tuvo con su paciente hace unos meses y no se atrevía a revelar a todos los médicos. Ward siempre fue un apasionado por lo antiguo. De hecho, se obsesionaba por comprender los detalles del pasado, llegando a ignorar incluso su propia realidad y desconocer por completo el siglo XX y su funcionamiento. Realizaba una especie de oscura autohipnosis para concentrarse en los detalles del pasado. En algún momento de su vida, su interés cambió de lo antiguo a lo oculto y se negó a ingresar en la universidad alegando que había tomado investigaciones personales de mucha más importancia. Toda su vida cambió cuando descubrió que tenía un antepasado llamado Joseph Curwen. De hecho, este antepasado, Joseph Curwen, que parecía haber sido borrado de los informes públicos, tenía una casa muy cerca, la casa de Olney Court en Stamper's Hill. Descubrió el joven Ward que allí, entre las paredes, había un retrato de Curwen y unos textos
que le conducirían a la locura más extrema. El doctor Willett tuvo la ocasión de hojear los textos y contemplar la escena de su descubrimiento por parte de Ward. La espantosa experiencia que vivieron parecía irreal e imposible, por lo que Willett perdió el conocimiento. Y en este punto habría que saber quién es Joseph Curwen antes de continuar. Mirar. Joseph Curwen escapó de Salem en 1692 debido a la caza de brujas. Él temía que lo relacionaran con la brujería debido a las historias inquietantes que decían sobre él. Experimentos químicos, hábitos solitarios, rituales. Tras refugiarse en Providence, construyó una casa que llamó Olney Court, donde el joven Ward, muchos años después, centenares de años, encontraría ese retrato del propio Joseph Curwen. Junto a su casa tenía una granja donde construyó un laboratorio. Constantemente pedía encargos para que le trajeran sustancias químicas que llegaban en barcos desde la India y Londres. También, cada semana, compraba ganado. Nadie sabía para qué ni dónde iban todos esos animales en su granja. Era imposible que fueran para comer él y sus dos criados. Sin embargo, se dice que se escuchaban gritos por las noches que venían de la casa. Además, se contaban historias de extrañas luces de diferentes colores que se veían en las ventanas de la casa en horas altas de la madrugada. Pasaban los años y Curwen no parecía envejecer ni un minuto. La gente empezó a hablar sobre si había hecho algún tipo de pacto oscuro para no envejecer. Transcurrieron 50 años y seguía exactamente igual de joven, infundiendo miedo y creando historias sombrías sobre su figura. Era alguien delgado, encorvado, de pelo rubio, y causaba un aura de misterio muy intensa. En 1746, los rumores sombríos sobre Curwen motivaron a un ilustrado caballero inglés de nombre John Merritt a hacerle una visita. Allí pudo observar libros prohibidos en su estantería, como por ejemplo las obras de Hermes Trismegisto de Mesnard, el Zohar de la Cábala e incluso el mismísimo QAnon, que en realidad era el mismo Necronomicon. Hacia el 1760, Joseph Curwen fue excluido de la sociedad. Se le relacionó con diferentes desapariciones de soldados y, sin embargo, los negocios le iban muy bien, amasando grandes fortunas. Por ello se le ocurrió una manera de limpiar su nombre, contraer matrimonio con una prestigiosa dama. Así, los rumores que se decían en Providence irían menguando poco a poco. Así fue como conoció a Elisa Tillinghast, una joven hermosa de 18 años, de buena familia. El padre de Elisa recibió grandes compensaciones monetarias para que accediera su hija a casarse con Curwen, a pesar de que ella no quería. De hecho, Elisa tenía un prometido llamado Ertha Widin y no quería abandonarlo. Tras muchas discusiones, Curwen consiguió lo que quería, se pudo casar con ella y consiguió que los rumores sobre sus sombríos actos menguaran poco a poco. Sin embargo, su ex prometido, Ertha Widin, juró vengarse por la usurpación de lo que hubiera sido su esposa, por lo que decidió espiar al señor Curwen y seguir difundiendo rumores sobre sus oscuros y prohibidos actos. Con el tiempo, Curwen se mostraba forzosamente simpático ante la gente del pueblo, quería mantener esas apariencias. Esto duró un poco tiempo, hasta que hizo un enorme descubrimiento en su laboratorio oculto en la granja. No se sabe muy bien qué descubrió, ya que solo hay rumores.
se decía que Curwen sabía cosas que solo podían haberle contado familiares fallecidos de personas del pueblo. ¿Cómo era esto posible? Eartha Whedon y su amigo Smith estuvieron espiando muchísimo tiempo a Curwen. Descubrieron que un barco no identificado le dejaba en la orilla de la playa a personas que compraba como esclavos procedentes de África y los llevaba al interior de un recinto de la granja. También enormes cajas rectangulares que parecían ataúdes eran dejadas nuevamente por estos barcos en la orilla. Curwen aparecía para llevárselas todas. Whedon y Smith llegaron al convencimiento que debajo de la granja había una inmensa red de túneles y galerías repletas de esclavos. Eso explicaría la enorme cantidad de ganado que Curwen compraba semana tras semana. Además, allí tendría a su mujer encerrada porque nadie la veía. La prueba de todo esto la descubrieron al afinar el oído. En las cercanías de la granja se escuchaban gritos, voces huecas que brotaban del interior de la tierra, acompañadas de extraños cantares e invocaciones. Incluso se pueden oír palabras atrapadas en el viento, en francés, español y otros idiomas más desconocidos. Parece que debajo de la granja del señor Curwen tenía algún tipo de estancia gigantesca donde los retenía, a ellos o a otras cosas. Una noche, Whedon vio una sombra muy rara a través de la ventana del edificio de Curwen. Le pareció ver una especie de títere con forma humana. La imagen le heló la sangre y fue lo que realmente le motivó para avisar a varios oficiales y personas con poder en la ciudad para tomar medidas contra Curwen, ya que era obvio que algo maligno estaba haciendo en secreto. Antes de dar la alarma, hubo un extraño incidente. Un barco llamado Fortaleza sin identificar, a priori, fue abordado por la guardia. Descubrieron que era de Barcelona y que venía de El Cairo con un cargamento de momias antiguas que tenían que dejar en la playa y que recogería su cliente. No sabían el nombre del cliente, pero mucho se especuló con que eran los materiales que Curwen pedía al extranjero. A la mañana siguiente, una enorme tormenta inundó las cercanías del pueblo. Esto hizo que brotaran enormes cantidades de huesos de animales y humanos en los cúmulos de la tierra, abombados en la granja de Curwen. Algunos vieron cuerpos con formas grotescas que flotaban por el río. Fue la gota que colmó el vaso. El grupo reunido por Whedon pretendía pillar a Curwen con las manos en la masa, en el laboratorio, realizando actos horrendos. Si no era posible internarlo en un sanatorio, lo matarían, sin dejar prueba alguna. Mientras debatían el plan y las medidas que iban a tomar, algo atemorizó a toda la población esa noche. Varios gritos vinieron de la montaña, despertando a los vecinos que salieron a la calle para ver de qué se trataba. Vieron una criatura blanca, gelatinosa, moviéndose por la montaña, que causó espanto hasta las personas más fuertes de mente. Con fusiles en mano, una partida de personas fue a por la criatura, y cuando la encontraron, había caído muerta al suelo. Era un ser repugnante, flácido, gelatinoso, pero que tenía el rostro algo familiar. Le realizaron una autopsia y descubrieron que se parecía mucho al herrero Daniel Green, que murió hace más de 50 años. Decidieron comprobar su tumba en el cementerio y la descubrieron vacía. Estaba el señor Curwen montando una especie de títeres con trozos de cadáveres y reviviéndolos con magias prohibidas. Más de uno pensó algo así. Se mandó intervenir el correo de Curwen. Descubrieron que se carteaba con alguien de la ciudad de Salem, de su vieja ciudad de Salem, y hablaban de algo titulado El Hombre de Negro.
y su relación con un dios romano llamado Silvanus. No entendían nada de esas cartas. Lo que sí que pasó fue que cientos de hombres fueron a por Curwen con fusil y escopeta en mano. Realmente, muy poco se sabe de lo que ocurrió. Lo único que llegó fueron los restos del diario del señor Smith. Desde el laboratorio, una enorme explosión, seguida de un haz de luz que iba hacia el cielo, cegó a todos esos hombres que iban a matar al señor Curwen. Después, dispararon contra algo que salió de allí y lanzaba gritos que parecían ser de una garganta no natural. Parecían los sonidos de algo que venía de otra dimensión. Luego se escuchó otro sonido, una especie de gorgoteo, una especie de tos repugnante y plástica muy gutural. En medio del repiqueo de los fusiles y los gorgoteos dimensionales, apareció un ser ardiendo que se desplomó frente a los hombres. Luego apareció otro ser en llamas y tras varios disparos cayó al suelo. La escena se vio envuelta en una niebla roja que ascendía hasta las estrellas. El hedor que transportaba el viento era insoportable. Era similar al de 100.000 tumbas abiertas en descomposición. Era un hedor muy fuerte. Entonces, una voz se sintió desde el cielo. Fue profunda y algo musical, pero poderosa y maligna. Dijo: Desmes yeset bone, dosefe dubemma enitemos. Una voz extremadamente profunda. Toda esta historia del señor Curwen fue descubierta por el joven Charles Dexter Ward, descendiente directo, centenares de años después, concretamente 150 años después. Cuando Charles Dexter Ward leyó esta historia en los textos que iba encontrando, denunció a su tiempo cómo el conjuro más tremendo de la magia negra fue aquello que se escuchó desde el cielo, aquella voz, el conjuro más tremendo de la magia negra. Pero sigamos con la historia de Curwen, porque aún no ha acabado. La voz fue respondida por los gritos de centenares de seres ocultos en las galerías subterráneas del laboratorio de Curwen. Esto hizo que la niebla rojiza se hiciera más densa, más espesa y el olor mucho más insoportable. Entonces, lo único que se escuchó fue un lamento distinto a aquellas voces, descrito como una risa histérica y diabólica. Seguidamente le siguieron docenas de gargantas humanas en gritos de dolor y locura extrema. Después, la oscuridad y el silencio se apoderaron de todo. La gente a lo lejos vio enormes columnas de humo que ascendían hacia las estrellas, pero no había fuego ni nada calcinado. Se habló de un solo cuerpo que apareció muerto, el de Joseph Curwen, encontrado en una postura imposible, retorcido, y tenía un aspecto muy lejano a lo humano. A su vez, se omitió la recuperación de varios cuerpos y decenas de heridos de aquellos hombres que se enfrentaron al propio abismo. Charles Dexter Ward descubrió más partes de esta historia sobre su antepasado. La curiosidad y la emoción que sentía cobró una importancia vital por descubrir más. Quería saber qué había sido realmente de su antepasado Joseph Curwen. Con el tiempo, el joven Ward decidió visitar varios lugares, entre ellos Salem, en sus propias vacaciones. Esto lo hizo en 1919. Allí descubrió que Curwen vivió durante mucho tiempo e hizo amistades con personajes muy sombríos. De hecho, la gente conocía su casa ya que se rumoreaba sobre las extrañas visitas que recibía y cómo las luces de sus ventanas se iluminaban con extraños colores. Cuando se desató el pánico sobre la brujería de Curwen,
Él, como ya hemos visto, desapareció de Salem, ya que mucha gente sospechaba de él como un mago negro, sobre todo porque no envejecía. Ward descubrió un manuscrito en la biblioteca de Hutchinson que estaba inacabado, pero estaba escrito por el puño y letra de Curwen. Parecía que no se podía leer porque estaba como cifrado, faltaba una clave. Logró hacer una fotocopia de dicho documento y poder llevárselo. A su vez, accedió a unas cartas que enviaban a Curwen con un tal Orne de Salem. Hay frases que le llamaron la atención en estas cartas que se intercambiaban hace ya tanto tiempo. Por ejemplo, dice así alguna de las frases: anoche di con las palabras que traen a Yohe so goce en el Salmo III del Libre Damatus. Se encuentra allí la clave. Con el sol en la quinta casa Saturno en Trino, dibujar el pentagrama de fuego y decir el noveno versículo 3 veces. Hay que repetirlo cada víspera de Todos los Santos y primero de mayo. Así el ser prospera en los orbes exteriores. Otras frases que encontró en las cartas: llegará uno en los años venideros que mirará atrás y hará uso de las sales o materia que le dejé. Job 14:14. Otra frase: queda a vuestra merced, humilde servidor y amigo, Amosín Metratón. Ward siguió encontrando más pistas sobre Curwen y halló otra nota curiosa: si muere un varón, ¿revivirá? Todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegue mi relevo. El joven Ward llegó a la casa en un estado de grata excitación y pasó el sábado siguiente dedicado a una larga inspección de la casa de Olney Court. Gracias a todas las cartas y referencias a Curwen que había encontrado en sus viajes, sabía que existía un retrato pintado del propio Curwen en la casa. Bajo el descascarillado de la última capa de pintura o de papel mohoso, encontró el retrato junto a más documentos. Para no entorpecer el retrato que tantos años había estado oculto en las paredes, llamó a un restaurador. Con paciencia se fue viendo el rostro de Curwen en ese retrato, causando enorme intriga a todo aquel que lo contemplaba, ya que era la viva imagen de Charles Dexter Ward. Eran iguales, parecían la misma persona. Decidió llevarse el retrato para colgarlo en su propia casa, ya que admiraba la historia de su antepasado y esa enigmática, figura que era el propio Curwen. Las notas que descubrió junto al cuadro decían: al que ha de venir y cómo puede viajar más allá del tiempo y de las esferas. Esto estaba escrito con el puño y letra del propio Curwen. Parecía ser un conjunto de fórmulas muy oscuras. Los padres de Ward veían cómo su hijo había instalado un extenso laboratorio en lo que pasaba muchos días encerrado. Se dedicó a estudiar brujería, magia, ocultismo, demonología, o eso es lo que parecía, debido a la enorme cantidad de libros de ese estilo que entraban en la casa. También dedicaba su tiempo a indagar sobre el censo y población de Providence. Buscaba la sepultura de Joseph Curwen. El doctor Willett y el padre Ward estaban cada vez más preocupados por su hijo. Ward, padre, le dijo al doctor que su hijo se mostró dispuesto a hablar de sus investigaciones, aunque no quería revelar su objetivo. Dijo que los papeles de su antepasado contenían ciertos secretos extraordinarios de antiguos conocimientos científicos, la mayor parte en clave, y que eran de un alcance comparable a los descubrimientos del fraile Bacon. El joven Ward esperaba hacer público todo lo que había descubierto, que sería de enorme importancia para la humanidad. Ni el propio Einstein podría revolucionar más profundamente el concepto del mundo. Una de las últimas claves estaba en la lápida de Curwen, que intentaba encontrar por todos los medios. Allí
aparecían unos símbolos grabados esenciales para la resolución definitiva del cifrado del sistema Curwen, y así poder leer esos manuscritos. El doctor cada vez estaba más preocupado, sobre todo cuando miraba el rostro maligno de Curwen en el cuadro, idéntico a Ward, pero con sutiles diferencias como una cicatriz que tenía en la frente encima del ojo derecho. Ward decidió seguir viajando, buscando respuestas. Estuvo mucho tiempo fuera, y tanto sus padres como el doctor Willett se preocupaban. Cuando volvió de sus viajes, ocurrió un incidente singular en enero de 1927. Ward, encerrado en su habitación, empezó a murmurar algo, algo que parecía un ritual. El murmullo era de horrible cadencia. Las resonancias vocales resonaban en la casa de forma maligna. Seguido, se produjo un oscuro temblor en la tierra que lo notó toda la vecindad. Era un potente trueno que había partido el silencio y el aire empezó a soplar furioso. Todo se fue atenuando hasta reducir su violencia cuando Charles salió de la habitación, ominoso, con un semblante de triunfo, como si algo hubiera conseguido. 2 meses después del incidente, la señora Ward vio 4 figuras oscuras en el portal que acompañaban a su hijo. Parecían portar una enorme caja negra larga y pesada. Ella lo recuerda porque a los días surgieron noticias sobre ladrones de ataúdes en cementerios y pensó que quizás el joven Ward, su hijo, tenía algo que ver. El 15 de abril ocurrió algo extraño. Era Viernes Santo. Ward recitó algo que repetía como una fórmula o ritual en una voz alta mientras que quemaba algo. Era una especie de sustancia que emanaba un olor repugnante. La señora Ward escuchó todo aquello angustiada. No pudo evitar que se le quedase en la memoria ese ritual para el resto de su vida. A petición del doctor Willett, la señora Ward fue capaz de escribir palabra por palabra lo recitado por su hijo. Era una fórmula muy parecida a los escritos místicos de Eliphas Levi. Decía así: Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metatron, On Anglamaton, Verbum Fithonicum Mysterium Salamandrae, Conventus Silvorum, Antra Nomum, Nomorum, Daemonia Coeligat Almousin, Gibor Jesua, Evan Zariat Nakmik Beni Beni Beni. El olor se hizo tan repugnante e intenso que la señora Ward empezó a tambalearse. Un potente resplandor como de relámpago se había producido en pleno día. Entonces, una voz sonó e hizo retumbar la casa. Los que la oyeron en la vecindad no podrían olvidar aquella voz cósmica jamás, una voz del cosmos, del propio cielo, o quizás de otra dimensión, pero era muy poderosa. La voz dijo solo una frase en una lengua arcaica y olvidada: Dies mies hechet, boenedoesef douvema enitemaus. Entonces el hedor empezó a cambiar, siendo distinto, pero mucho más desagradable. Como si un ente cósmico estuviera asomándose desde el otro lado y solo pudiéramos sentir su hedor. Ward, frente a su madre, contestó aquella frase: Yi nas yog sogoth e igev fithroch doch, acabando con un ya, pero de fuerza maligna, cada vez más fuerte, hasta que todo desapareció en una calma inquieta. Este suceso desencadenó ciertas emociones de frenesí en el joven Ward. Incluso el retrato de Curwen, del que tanto se parecía a él mismo, yacía en el suelo, cubierto de polvo. Algo había cambiado, se le veía poco afectado por la pérdida de este retrato, tan amado por él, que descubrió
en esa investigación sobre su antepasado. Entonces comenzaron las frecuentes visitas a la casa de su antepasado, la casa de Olney Kurt. 3 meses después llegaron los rumores, rumores de unos crímenes grotescos donde las víctimas habían perdido toda la sangre. Los llamaron ataques vampíricos. El doctor Willett vio la cara de Ward tras ver este suceso en el periódico. Parecía que estaba relacionado o conocía el porqué de estos ataques. Una cara muy nerviosa, desencajada, como si lo hubieran pillado de algo. El doctor Willett, que niega datar la locura de Ward, incluso en esas fechas, tenía su propia teoría. Sabía quién era el autor de los crímenes, pero señalaba que el joven Ward no habría sido. Él hacía alusión a otra persona, alguien que había acabado con el alma del joven Ward. El doctor Willett ya empezaba a sospechar que había algo aquí que parecía de otro mundo, de más allá de las esferas. Willett le recomendó a la señora Ward que por su estabilidad mental debería marcharse una temporada, y así lo hizo. Tras marcharse, el joven Ward empezó a negociar la compra del bungalow de Pawtuchets, aquella granja del antiguo Curwen. En esta negociación le acompañaban dos personas muy extrañas: un portugués mulato llamado Gómez y un personaje delgado con unas gafas negras y una barba cerrada llamado Allen, o el Dr. Allen, como él quería que le llamaran. En aquel bungalow se reunían muchas veces aquellos tres. Los rumores hablan de luces encendidas de extraños colores en horas altas de la madrugada, y además compraban enormes cantidades de carne que desaparecían en la vivienda. Pero lo que más causaba intriga y terror a la gente fueron los alaridos y cánticos sofocados que salían del interior de la tierra, del interior de esa profunda bodega. En septiembre, los casos de vampirismo fueron menguando. Lo cierto es que hubo un incidente muy llamativo donde unos bandidos asaltaron cargamentos de licor. En el carruaje descubrieron unas enormes cajas alargadas que contenían algo horrible. Todo el cargamento iba al bungalow de Ward, incluidas estas cajas que contenían cadáveres en descomposición. Obviamente, eran otros tiempos que lo que pasó hace tanto tiempo en la granja de Curwen, y por eso la policía federal le pidió explicaciones al joven Ward. Este le contó que todo era parte de un programa de investigación anatómico, era ciencia. El doctor Allen, cuya voz cavernosa transmitió más convicción que las nerviosas explicaciones del joven Ward, hicieron que los agentes se marcharan sin adoptar medidas. Algo muy oscuro estaba en la figura del doctor Allen. Después de mucho tiempo, en febrero, el doctor Willett se encontraba en su despacho cuando recibió una extraña carta del joven Ward, y decía así: «Estimado doctor Willett, creo que al fin ha llegado el momento de hacerle las revelaciones que le prometí hace tiempo. Nunca será mío el triunfo con lo que había soñado. Le suplico ayuda y consejo para salvarme y para salvar al mundo de un horror que supera todo cuanto el hombre es capaz de imaginar o calcular. De nosotros depende, más de lo que las palabras pueden expresar, la civilización, las leyes naturales e incluso quizás el destino del sistema solar y el universo. He traído a la luz una anormalidad monstruosa, aunque lo he hecho en nombre del saber. Ahora, en nombre de la vida y la naturaleza, tiene que ayudarme a devolverla a las tinieblas. He dejado ese lugar de Pawtuchet, el bungalow, para siempre, y tenemos que aniquilar cuanto allí haya vivo o muerto. No volveré a ir, así que si alguna vez oye decir que me han vuelto a ver en ese lugar, no lo crea. Ya le explicaré por qué le digo esto cuando nos veamos. He regresado a casa para siempre, y quiero que pase por aquí en cuanto disponga de tiempo,
de unas 5 o 6 horas para escuchar todo lo que tengo que contarle. No me atrevo a confiárselo a mi padre porque no podría comprenderlo, pero le he hablado del peligro que corro y ha puesto 4 vigilantes en la puerta de mi casa. No sé qué van a hacer porque tienen enfrente fuerzas ulteriores. No voy a salir de la casa. Venga a cualquier hora. Es muy importante. Roguemos a los dioses, sea quienes sean, que nada impida nuestro encuentro. Postdata. Mate al Dr. Allen en cuanto lo vea y disuelva su cuerpo en ácido. No lo queme. Willett fue directamente a ver a Ward, asustado, pero esperanzado por la carta. En la casa no estaba. Ward había desaparecido. Los vigilantes le dijeron que había salido, lo cual no tenía sentido debido al contenido de la carta. Willett estuvo esperando hasta que se retiró. A la mañana siguiente volvería a la casa. Willett recibió un mensaje de Ward padre, en el que le decía que su hijo no había vuelto a casa. El señor Ward se extrañó aún más, recordando nuevamente el contenido de la casa. Si quería que fuera a visitarle por algo tan importante, ¿por qué salió de la casa? Contradiciéndose. El señor Ward le había telefoneado al doctor Allen, preguntándole por su hijo, y este le dijo que Ward estaba muy ocupado y que pasaría un tiempo en el bungalow de Paxtuset y que deseaba no ser molestado. Willett decidió actuar. Esto no era normal. Fue al bungalow y empujó la puerta. Del interior sonó un susurro ronco. Willett descubrió que el dueño de esa voz extraña y resonante era el joven Ward, Charles Dexter Ward. El joven hablaba ahora con un cerebro que parecía ajeno. No parecía ser él. Hablaba muy raro. Incluso tenía un deje antiguo en su lenguaje. Hablaba con palabras del pasado. Este le hizo un gesto a Willett para que se sentara, mientras que hablaba con esos inquietos susurros difíciles de explicar. Le dijo que había contraído la enfermedad de la tisis, que se encontraba mal, sobre todo por los nervios, y que no deseaba ser molestado, ya que se encontraba investigando materias de incalculable trascendencia. Willett le preguntó el porqué de la carta que le envió, por qué le pedía ayuda, y Ward le confesó que, bueno, se arrepentía de la carta. En un momento de nervios la hizo, pero que ahora se encontraba en sus cabales, ahora estaba bien. El joven Ward le dijo que conocía técnicas para aprender viejas materias sin ayuda de libros. Su antepasado estaba a punto de conseguir algo muy importante, pero no lo consiguió en su momento, ya que le dieron muerte. El doctor Allen es una persona de cualidades extraordinarias, así decía joven Ward, y decía que le estaba ayudando a culminar su investigación. Willett escuchaba incrédulo, no sabía qué decir ni pensar. Se sentía casi estúpido ante el sosegado repudio de la carta. Sin embargo, él presentía que algo no iba bien y que su discurso no parecía ser de el propio Ward que él conocía. Willett regresó a la ciudad y se reunió con el señor Ward. Los dos llegaron a la conclusión de que el joven Ward había perdido el juicio y que podría estar detrás de todo esto el doctor Allen. Lo estaba manejando, estaba manipulando a su hijo. De hecho, vieron muchas veces al doctor Allen hablando por el joven Ward y parecía como si fuera toda una autoridad que le guiaba a la perdición. Decidieron hacer todo lo posible por investigar absolutamente todo lo que estaba relacionado con el señor Allen y lo que pretendía el joven Ward en su laboratorio. En marzo, Willett y el señor Ward y varios doctores decidieron visitar al joven Ward a ese bungalow para poder evaluarlo y, si era necesario, internarlo en el sanatorio. Y así fue. Tras ver su estado deplorable, no solo mental sino físico, lo internaron al sanatorio privado. Vieron
que el joven Ward tenía alteraciones en la piel, una reducción extraña de su metabolismo, reacciones nerviosas desproporcionadas. El doctor Willett quedó desconcertado, ya que él había atendido toda su vida al joven Ward desde que era pequeñito hasta ahora, y estos síntomas eran algo nuevo, algo que había aparecido de forma espontánea, incomprensible. Incluso le había desaparecido un lunar que tenía en la cadera, muy carismático, y le había brotado una cicatriz en el pecho que nunca le había visto. Pero lo más perturbador estaba encima de su ojo. Tenía la misma cicatriz que la de su antepasado, el señor Joseph Curwen. Y esto lo recordó por tener la viva imagen de Joseph Curwen en el retrato de la casa. El señor Ward decidió interceptar todo el correo de su hijo para seguir investigando. Una de las cartas ponía que estaba destinada a J.C. ¿Joseph Curwen? Y hablaba de Egipto, de unas sales llamadas sales de los muertos de más allá de los orbes. La carta intentaba asegurarse de que J.C. tenía que saber las palabras exactas del conjuro, porque de hacerlo mal, podría hacer venir a otro no deseado. De hecho, la carta concluye diciendo que 9 de cada 10 cementerios tienen las lápidas cambiadas, pero lo más raro es quién firmaba la carta. La firmaba un tal Yog-Sogoth, algo que según las leyendas y rumores no era humano. Todo apuntaba a que el señor Allen era el que estaba controlando Pax-Tuset, el bungalow, y engañando al joven Ward, haciéndole creer que él era el avatar de Joseph Curwen, su reencarnación, y se confirmaba con el contenido de estas cartas. Había otra carta destinada a J.C., que hablaba de un sarcófago de las 5 esfinges de Egipto, una cosa muy rara, ya que no hay 5 esfinges que se sepa, y mencionaba haber tenido 3 charlas con el que estaba en el sarcófago. Nuevamente se le indicaba que estuviera muy seguro de las palabras del ritual, porque había que estar 100% seguro de a quién se llamaba y que fuera discreto con el muchacho, haciendo referencia al joven Ward, ya que en un año habría alcanzado la madurez para levantar legiones de los mundos interiores. La carta estaba firmada por Nefrenka, el faraón negro, otro ser dentro del mundo de las leyendas prohibidas. ¿Por qué estas dos cartas estaban firmadas con nombres de extraños seres? En el sanatorio se le preguntó al joven Ward por qué estaban firmadas así. Y este dijo que los seres eran supervivientes reencarnados en personas en Salem. ¿Por qué eran enviados al señor Allen con el nombre de J.C.? ¿Querían acabar con el muchacho, es decir, con el joven Ward? ¿Querían matarlo? El doctor Willett y el señor Ward estaban convencidos de que habían activado en el mundo un movimiento terrible cuya relación directa con la nigromancia era más antigua que la brujería de Salem. Parecía que el plan del doctor era saquear tumbas de todas las épocas, especialmente las de hombres más sabios, con la esperanza de recuperar, mediante sus cenizas, alguna porción de conocimiento prohibido. Podrían traer presencias y voces tanto de nuestro mundo como de otros lugares, voces y presencias de regiones desconocidas. Sin duda, Joseph Curwen había llamado a muchos seres equivocados. En cuanto a Charles, ¿qué pensar de él? ¿Qué fuerzas de más allá de los orbes le habían alcanzado y dirigido su mente hacia cosas olvidadas? Willett y el señor Ward decidieron inspeccionar el bungalow, pero al 100%, todas sus secciones.
porque sabían que debajo había una cripta o una inmensa bodega, algo subterráneo, donde ellos realizaban todos sus macabros rituales. Entonces, una vez estando allí, decidieron buscar algún tipo de trampilla o mecanismo que abriera a las estancias interiores. El señor Ward se dio cuenta de que en el suelo se marcaba una plataforma. Con sus gruesos dedos agarró la trampilla de metal que revelaba el pasillo interior. Al hacerlo, aire a presión golpeó la cara del señor Ward, tumbándolo muy mareado instantáneamente. El golpe fue tremendo contra el suelo. Al parecer, el aire tenía algún tipo de horroroso olor que lo dejó inconsciente, sin sentido. Willett se tapó la boca directamente y llevó a rastras el cuerpo de Ward. Entonces decidió llamar a un taxi para que se llevaran al señor Ward a casa y así pudiera estar a salvo ante el desmayo que había sufrido. El doctor estaba solo, cubriéndose la nariz, sacó una linterna y se metió en las profundidades de ese agujero. Mientras iba avanzando poco a poco por esos oscuros y estrechos pasadizos, escuchaba leves gemidos y alaridos de algo hecho carne pero despojado de espíritu. Tras pasar varias estancias, encontró una especie de despacho con varios documentos pertenecientes a Joseph Curwen. En este material se repetía muchas veces una fórmula mística que le quedó muy grabada en la mente al Dr. Willett. Las llamaba cabeza de dragón y cola de dragón. El eco incesante del gemir espantoso cada vez se hacía más fuerte. Las siguientes cámaras que encontró estaban llenas de cajas y ataúdes de plomo. Al final llegó a otra estancia, pero enorme, muy oscura. El haz de luz de su linterna se perdía en la oscuridad. Allí, el hedor y los gemidos brotaban con mucha intensidad. Se acercó a una estructura formada por pilares de piedra muy parecidos a Stonehenge, pero con una gran perfección, un gran cincelado. Parecía que había manchas de un extraño líquido parecido a la sangre en ese altar, en el centro. Entonces el Dr. Willett se percató de que en el suelo habían muchas baldosas grandes con un tirador. Se arrodilló en una de ellas y decidió abrirla, estirando esa baldosa. Lo que descubrió fue un pozo profundo y húmedo. Al dirigir el haz de luz al fondo del pozo, los gemidos cambiaron de repente a chillidos horribles. No quiso imaginar qué clase de ser ponzoñoso estaba gritando en el fondo del pozo. Trató de ver nuevamente qué era esa cosa, y lo que vio fue un bulto oscuro que saltaba torpe pero frenético en el fondo. Este ser había sido abandonado al hambre por el joven Ward. Quizás se trataba de una entidad que había salido mal tras invocarla, con esas sales imperfectas. Del miedo que sintió el Dr. Willett, se le escapó la linterna y se le cayó al pozo. Entonces, el miedo se intensificó muchísimo. El doctor empezó a gritar al verse solo en una completa oscuridad, en una estancia tan grande, repleta de más pozos con criaturas cósmicas y repugnantes. ¿Y si había un pozo abierto y en la oscuridad el doctor se caía en... bueno, al fondo, se encontraría con estos extraños seres? No quería saber, no quería imaginar lo que le podría pasar. Cada grito del doctor le acercaba más a la locura en su propia mente. Poco a poco y con mucho esfuerzo fue tocando la pared hasta hallar con la salida. Entonces llegó a la estancia de arriba. Allí el doctor se tranquilizó y pensó que no se iba a rendir tan fácilmente. Volvió con una nueva linterna en las profundidades, esta vez una especie de candil. Encontró una sala nueva en las profundidades, un corredor con multitud de puertas. Así es como encontró
el preciado laboratorio de Warth y primero del viejo Curwen. Reposando las estanterías, encontró diferentes frascos repletos de sustancias químicas. Unos tenían la etiqueta de Custodes y Materia, que significaba guardianes y material. ¿Eran los seres que había visto algún tipo de guardián fallido? En ese momento se percató de la existencia de una pequeña puerta. Encima de esta puerta había un símbolo, el llamado símbolo de Koth, que representaba los oscuros abismos del mundo onírico. Los soñadores lo ven en la entrada de cierta torre negra. Willett sabía muy bien su significado, ya que él tenía un amigo llamado Randolph Carter. Este hombre, el señor Carter, ya le había hablado en el pasado el poder sobrenatural del símbolo de Koth. Pero bueno, la habitación del otro lado tenía dos máquinas de tortura, o parecían de tortura. Eran unos cepos y unas cuerdas extrañas. Además, las paredes y techos estaban cubiertos de símbolos místicos. Ojeó el bloc de notas que estaba allí y ponía lo siguiente: llamé a Yog-Sothoth tres veces y al día siguiente habló. El suelo húmedo tenía un dibujo de un pentáculo enorme. Inspeccionó una de las estanterías y parecía que, de entre muchos frascos, solo había uno que parecía recién gastado y estaba etiquetado con el número 118. Este mostraba cierta cantidad de polvo verdoso, muy poco. Willett llegó a la conclusión que la tortura, los símbolos, las sales del frasco de materia y los frascos de custodes eran lo que traían los secretos de los dioses exteriores a la realidad. Los traía de allí, de esas esferas que iban más allá de los eones. Y todo esto lo hacían en un ritual de invocación terrible para que apareciera ese extraño ser. Parecía que los símbolos más importantes de las paredes eran la cabeza de dragón y la cola de dragón. Pero estos parecían estar perfeccionados por Curwen o por Warth. Willett recordaba la fórmula, la grabó en su memoria en aquellos tiempos. Además, parecía que aquellos sonidos que producía la fórmula al reproducirlos con la voz rompían el silencio y las dimensiones, como si el orden del sonido fuera una llave que rompía las dimensiones. Él recuerda cómo empezaba. Yaih ing niga Yog-Sothoth el gef fail trodog ua. Pero el de la pared estaba perfeccionado y decía Aye en geh gah yoge sozo a. Willett, sin saber muy bien por qué, se descubrió a sí mismo recitando el texto del símbolo, como si hubiera penetrado en su cerebro y la lectura fuera irresistible. Esto parece que provocó que el aire añejo de aquellos oscuros recintos cambiara. El hedor diferente, pero igual de insoportable, empezó a extenderse. La luz empezó a atenuarse y apareció un extraño humo. En el suelo vio cómo el polvo empezó a volverse luminoso, desprendiendo un vapor espeso y negruzco. Entonces Willett recordó lo que había leído en las cartas que interceptaron hace unos días. No debe llamar a nadie a quien no puedes reducir. Mientras el humo se disipaba, aparecía una silueta de algo terrible y horrendo. Y esto que recordó podría haber acabado con él. Mientras el humo se disipaba, iba apareciendo una silueta de algo terrible y horrendo. Tras unas horas, el señor Ward se despertó en su casa. El taxi lo había traído, se despejó del desmayo, y él estaba realmente nervioso y se sentía inútil por no haber podido acompañar a su amigo, al doctor Willett. Por ello, decidió volver al bungalow para ver si el doctor se encontraba bien. Encontró a Willett en la parte superior de la casa, en una litera.
se despertó gritando, desconcertado, y describiendo al doctor Allen. Antes de dar explicaciones, se levantó en un sobresalto, volvió a la trampilla para bajar a las profundidades, pero se dio cuenta de que tras abrir la trampilla, no había pasillo, no había hueco. Parecía como si se hubiera tapado. Unos ladrillos habían aparecido de la nada, como si todo esto no hubiera existido. Ward se atrevió a murmurar. ¿Cree que servirá de algo excavar? Y el doctor se quedó callado. La cuestión parecía irrelevante cuando poderes de esferas desconocidas habían puesto el pie, vitalmente, en ese lado del gran abismo. El señor Ward hizo otra pregunta. ¿A dónde habrá ido? ¿Lo que ha traído usted a este plano? ¿Dónde está? ¿Y cómo ha sellado la boca del agujero? Pero Willett dejó que el silencio contestara por él. Los dedos del doctor se cerraron en su abrigo sobre un papel que antes no estaba en el bolsillo. Lo que ahí estaba escrito parecía un lenguaje antiguo, medieval, quizás del siglo VIII. Las palabras estaban en latín y decía: Curwen debe morir, el cuerpo debe ser disuelto en agua fuerte y no debe conservarse nada. Guarda silencio lo mejor que puedas. Volvieron a la casa de Ward para procesar todo lo que había pasado y a la mañana siguiente fueron al sanatorio para visitar al joven Ward y preguntarle. Willett le contó todo lo que había pasado en ese abismo horrendo y cuando llegó a la parte de los pozos, Ward puso una cara muy rara, pero no se inmutó. Willett calculó que estas criaturas por lo menos llevaban meses sin comer, a lo que contestó el joven Ward: meses no. Esas criaturas estaban allí antes de que muriera Curwen hace más de 150 años. Cuando llegó a la parte de contarle sobre el frasco del 118, el joven Ward le dijo que si el doctor hubiera sabido las palabras necesarias para despertar al 118, hubiera muerto al instante y desatado el mal que acabaría con todo. El propio Ward nunca logró hacerlo. Entonces Willett le recitó las palabras que se atrevió a narrar frente al 118 y le explicó que apareció un humo negro y Charles cambió su rostro cuando escuchó eso, mostrando el pánico más extremo. Le dijo al doctor gritando: ¡Lo has traído y usted está vivo! Y seguidamente Charles se desmayó. Le había conmocionado esa noticia. Los detectives, por la tarde, llamaron al señor Ward y le contaron que finalmente habían encontrado indicios de que el doctor Allen era un impostor. Se había encontrado su barba postiza y parecía que, bueno, su identidad no era real, que no existía el doctor Allen, que era otra persona con una identidad falsa. Entonces Willett recordó ese tono cavernoso y profundo de la voz de Allen, difícil de olvidar, como también su extraña mirada, una mirada maligna. Descubrió que su letra era idéntica a los manuscritos escritos por Curwen y además su perfil era parecido al del propio Curwen al contemplar el retrato. ¿Era Allen el viejo Curwen? Entonces, ¿qué había pasado con el joven Ward? Willett se encerró en la habitación donde el retrato de Curwen reposaba en el suelo. El padre de Ward esperó a que saliera, pero parecía que Willett había encendido un fuego. Cuando acabó el doctor, no le explicó al señor Ward qué es lo que había hecho allí. Le dijo: no le puedo contestar, aunque sí quiero decirle que hay distintas clases de magia. He llevado a cabo una gran purgación que hará que los de esta casa duerman mejor. Por la noche, el doctor le escribió una nota al señor Ward donde le decía lo siguiente: mañana, cuando yo vaya a verle, Charles se habrá escapado. Ha contraído una rara enfermedad por los cambios físicos y mentales visibles. Le queda el consuelo de que jamás ha sido un desalmado, ni tampoco un loco,
sino solo un muchacho apasionado y estudioso y lleno de curiosidad, y su perdición ha sido su amor por el misterio y el pasado. Tropezó con cosas que ningún mortal debería conocer jamás, y retrocedió a épocas a las que nadie debería asomarse. De esas épocas surgió algo para engullirlo. Pondré una lápida en su terreno del cementerio norte, exactamente a 10 pies al oeste. Esto va a señalar el lugar exacto donde voy a enterrar a Charles Dexter Ward, a su hijo, a su verdadero hijo. No me pregunte mañana. Cuando Willett fue a visitar al joven Ward, al sanatorio, se enzarzaron en una enorme discusión donde se revelaría su plan final. Curwen atrajo desde el pasado al joven Ward hasta su tumba. El joven Ward lo revivió con las notas que en el pasado dejaron Curwen para el que vendría, que en este caso era el joven Ward. Entonces lo revivió y lo ocultó en su laboratorio mientras estudiaba cómo comportarse en estos tiempos modernos, porque era un alma de tiempos pasados. Por las noches erraba atacando a personas, robándoles su sangre en ataques vampíricos para recomponer su cuerpo mediante rituales blasfemos y una antigua magia. Mientras su carne y hueso se recomponían, utilizaría gafas y barba para hacerse llamar Dr. Allen y seguir utilizando al joven Ward hasta que un día lo estranguló y escondió el cadáver. El doctor fue interrumpido por el descubrimiento de Curwen, por un grito, cuando Willett le contó todo esto y reveló la verdad. Ese joven Ward, que realmente era Curwen, le interrumpió gritando muy fuertemente y pronunciando una fórmula terrible: Per Adonai Elohim Adonai Yeshua Adonai Sabaoth Metatron. Pero Willett fue mucho más rápido y atacó recitando la segunda fórmula. La primera fue cuando trajo aquel humo y aquel horrible ser, la cabeza del dragón, la primera fórmula. Pero la segunda fórmula, la cola del dragón, la recitó como contraataque. Ochtro oaz aif geblez yoxogoz nikaj aich ziro. Y en cuanto sonó la última palabra yoxogoz, Willett cerró los ojos para no desmayarse ante lo horrendo que había padecido. Y al abrirlos, lo que quedó de Curwen fue una fina y delgada capa de polvo gris azulado. Y aquí acaba este enorme relato. Ahora comprenderéis por qué he tardado tanto en subirlo. Es extremadamente largo y tiene mucho que contar. Voy a hacerlo brevemente porque lo haremos en un segundo vídeo con todas las claves y con muchas referencias que aquí no se ha visto a simple vista, pero ha mencionado palabras de religiones antiguas, libros prohibidos reales, en fin, una infinidad de cosas. Vemos la historia de un joven que descubre textos prohibidos de, digamos, de un antepasado, del señor Curwen, y los lee, se obsesiona y descubre que en esos textos puede revivir con magia negra al propio Curwen. Lo que pasa es que lo que revive es un ser amorfo que necesita sangre para poder recomponerse. Mientras este ser se camufla como el señor Allen, con esa barba, e intenta aprender del siglo moderno, siglo XX en este caso, porque hablamos del pasado. Y entonces, cuando ya lo tiene todo, estrangula al joven Ward y se hace pasar por él, porque son idénticos. Pero ¿qué pasa? Que en sus investigaciones lo que querían era revivir a un extraño ser de más allá del infinito, de otras dimensiones. Y en esto, el doctor descubre, bueno, esos fallidos, esas invocaciones fallidas, y por error invoca a ese ser. Pero también tiene la contrafórmula que sella la invocación. Y esto no se lo esperaba el señor Curwen, una vez descubierto y encerrado en el sanatorio. Se le dice al padre Ward que se ha escapado. Y así empieza el relato, ¿no? Con
esa fuga de el joven Ward, pero es mentira. Ha acabado con él, el doctor, y lo ha enterrado. En fin, amigos, una historia increíble, ya os digo, me ha costado mucho hacerla, y aquí os la traigo para que la disfrutéis y hablaremos de ella en un segundo programa que no va a demorar mucho. El relato tiene la esencia de lo prohibido, de fórmulas arcaicas, de cómo ciertos sonidos pueden atraer algo de otras esferas. Habla de la importancia de la esencia que puede ocultar el alma ligada a el polvo o los huesos de alguien que está en una tumba, de cómo extraer conocimiento de esa alma que está en otra dimensión, con rituales blasfemos. Llegados a este punto, y que sirva como el broche de oro de este relato, os enseño el dibujo que he hecho a pintura al óleo de, bueno, la invocación que hace el señor Willett en ese sótano, en ese lugar subterráneo. La invocación de un ser que no nos describen, pero que empieza a brotar entre el humo negro una silueta. Aquí la tenemos y, como siempre, pues os traigo mi interpretación en dibujo sobre lo que trata el relato. En fin, volveremos con un segundo programa, amigos, sobre este relato. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales, donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.